¿Qué hace aquí, Juli, con la única persona que es últimamente? ¿Para qué la invitas? Pues porque es mi amiga. ¿Y por qué no vamos a invitarla, Gustavito? ¿Qué te pasa? Salvador, dile que yo ahora mismo estoy contigo en llamada, porque ellos ahora mismo teóricamente no me escuchan. Pues, Gustavito, tú sabes que yo estoy en llamada ahora mismo con Juli, ¿no? ¿Que no habla ella? ¿Por el juego? Dile que no quiero hablar contigo hasta que no se separe del hacker. Quiere que te separes del hacker, entonces volverá a hablar como contigo. Sí. Dile, o se separa del hacker ahora mismo o lo voy a dejar. Que o como no te separes del hacker, te va a dejar, Gustavito. Yo no me lo creo, ¿eh? ¿Me está diciendo eso de verdad? Pues claro, Gustavito, claro que te lo estoy diciendo en serio. ¿Tú has visto cómo has cambiado? Éramos tus amigos, Arta y yo. Pregúntale si se ha separado de Arta y de Salva para siempre. Es que no entiendo qué sentido tiene separarse de mí de repente, claro. Una cosa, ¿te has separado de nosotros para siempre, Gustavito? Yo no me he separado de nadie, Salva. Ustedes estáis cada vez más raros, yo no. Y vosotros no queréis que haga amigos. Nuevo amigo, dile, pregúntale, nuevo amigo, a ver lo que te ha dicho tu nuevo amigo. ¿Nuevo amigo? ¿Qué te ha dicho tu nuevo amigo? Pues me ha ayudado a mejorar, me ha regalado skins, me ha regalado un montón de cosas. Claro, como hacks, ¿no, Gustavito? Sí. Tienes que dejar los hacks. Es que Julio me lo está diciendo que encima que dejes los hacks o es que te lo va a dejar ya, Gustavito. Pero que tenga una razón, ¿no? Que no tenga una puta razón. Y encima te recuerdo, Gustavito, que nos ha robado la cuenta. Tú dile si eso se lo hace a los amigos. Eso es porque el otro día ibais muy chulos. Ah, claro, y eso se lo hace a tus amigos, ¿no? Ahí, ahora, perfecto, perfecto. Ya, pero es que ustedes vais tan de chulos el otro día que al final pues os la quité. A tus mejores amigos, ¿no? Le quitas la cuenta. Dile que éramos sus únicos amigos, sus únicos amigos. ¿Cuál, Gustavito, se te olvida que éramos tus únicos amigos? Que éramos los que le apoyábamos todo el rato. Sí, pero yo tengo casi nuevos amigos, Salva. Nuevos amigos, claro. Amigos que te dan hacks y amigos que te alejan de tus amigos y encima de tu propia novia, Gustavito. Que va a perder a su novia y a su hijo. Díselo, díselo. Tú sabes que si pierdes a Juli también perdes a Mini Mistiquito, ¿no? No, no, Mini Mistiquito sigue siendo mi hijo. No. Es de Juli. Dile que te está hablando Juli ahora mismo y que se calle el Gustavito. Pues me acaba de decir Juli que te calle, Gustavito. ¿Cómo que me calle? Tú seguro que me estás mintiendo y es otra broma de las tuyas. Claro, es una broma. Sí, Gustavito, y yo estoy con la cuenta de Juli, claro. Es que es tonto. ¿Qué pocos cojones hay como para no hablar con él y meterse en llamada contigo, no? Claro, y si encima no estoy en llamada con ella, ¿no? Porque está entonces en el grupo con nosotros, Gustavito. Claro, y con la cuenta de Juli y todo. Va, pero Gustavito, tío, no va a devolver nuestra cuenta. Cuando no vayáis, juro, os la devolveré. Dile que Juli va a hacer un comunicado. Juli me acaba de decir que va a hacer un comunicado, Gustavito. ¿Qué comunicado? Oh, Gustavito, deja a Max y devuelve las cuentas a Salvador y a Arta o Juli va a hacer la petición de divorcio. Gustavito, me acaba de decir que como no devuelvas mi cuenta y la de Arta dentro de muy poco, te vas, o sea, va a pedir el divorcio Juli. No me lo creo. ¿Cómo que no te lo crees? Escúchame, Gustavito, en serio, ¿te estás creyendo todo lo que dice Salva? Pues claro, soy su amigo. Pues no me lo creo. ¿Cómo no que no se lo crees? ¡Sí, es Juli, tío! Amigos no hacen eso. ¿Qué es Juli, Gustavito, tío? Sí, pero tú me estás mintiendo. ¿Por qué te voy a estar mintiendo, Gustavito? ¿Qué gano yo mintiéndote? Claro, es que es eso, tío. Pues no sé, ¿reírte de mí? Claro, me quiero reír de ti, estoy súper serio, Gustavito. Pues será porque Juli está muy rara. Bueno, de Juli, se me ha quitado mi cuenta de Fortnite y la de Arta. Imagínate lo que has cambiado. Claro, pero si os portáis mal conmigo. No. Portar mal y qué polla, si le regalé una skin. Pero es ella quien está hablando contigo, sin atreverse a pero hablar si, aquí con estamos portando mal contigo y no te acuerdas de que te regalamos tu primera skin, Gustavito. Sí, pero eso antes era buena persona, ¿ya? Dile que Gustavito ha cambiado toda su relación con Juli, con Arte y con Salva por los hacks. Acaba de cambiar toda nuestra relación de amigos y todo por los hacks, Gustavito, en serio. Yo no he cambiado nada, Salva, lo habéis cambiado vosotros. Claro, nos quita nuestra cuenta, ¿no? Porque vosotros estabais de chulos. Dile, o que si nos la devuelve o que Juli se va a ir con Arta. Gustavito, ¿te acuerdas la broma esa que hizo Arta contigo? ¡Let's go! Sí. Acaba de decir Juli que como no dejen los hacks y nos dé nuestra cuenta, va a salir con Arta. No puede ser. Eso no me lo creo. Bueno, pues no te lo creas, Gustavito. Mini Mistiquito, familia con Arta y todo. Dios santo, qué bonito. No puede ser, porque Mini Mistiquito ya es mi hijo, no es de Arta. Dile que los hijos cambian de padre. Claro, pueden cambiar de padre, Mistiquito, lo mismo. Que él quiere con Juli y él apoya a Juli. A Mini Mistiquito el otro día hablamos con él y no le gustan los hacks, o sea que no sé si te prefiero a ti, ¿eh? Pues yo creo que sí, ¿eh? Hasta que los pruebes. Pero a ver, tú calla, Max. ¿Qué dices? Yo no he hecho nada, le he ayudado, no como otro. No. Ha ayudado. No le he ayudado. A hablar con nosotros por Fortnite y se mete una llamada contigo. Dile que lo ha cambiado, que el Max es un pedazo tonto. No le has ayudado, literalmente le has cambiado completamente. Como era Gustavito, era una persona muy buena gente y ahora mismo, mira qué persona. Mira qué persona ha convertido. Dile a Max que la gente lo odia, que se vaya ya, que Arta lo odia, que todo el mundo lo odia, que no sabe llamar la atención, que es un puto pringao. Literalmente todo el mundo te odia, tío.
Max, ¿qué estás diciendo? Bueno, todo el mundo menos Gustavito. Dile, dile, Gustavito, si no quieres ser odiado por la mafia rusa, tienes que dejar al maldito hacker. Gustavito, una cosa, ¿a ti te gustaría ser odiado por toda la mafia rusa? Pero si todos me lleváis mal por hacer un nuevo amigo, pues no tendré otra cosa. Es un puto estafador. Está aprovechando de ti, claro. Gustavito. Pero ¿cómo se va a aprovechar de ti si no me ha hecho nada malo? Pues ya lo verás, hombre. Primero te dan hacks, te regalan skin exclusiva. ¿Y tú te crees que eso te lo va a dar él gratis? Venga, Gustavito, ¿cómo te lo va a dar toda esa cosa gratis? Gustavo, dile que le va a robar la cuenta. Le va a robar la cuenta, Gustavito, sabes que te va a robar la cuenta. Por eso Max ahora no está con su cuenta de verdad. ¿Cómo le va a robar la cuenta? Ya lo verás, Gustavito. Alba, nota un poco de envidia, ¿no? Y una cosa, tú sabes que Max no está con su cuenta de verdad, ¿no? Para pillarte la IP. Y con esta cuenta porque es mía ahora. Claro, es tu cuenta ahora, ¿no? Se la ha quitado a uno, 100%. Una cosa. Esa cuenta no se la habrá quitado a alguien, ¿no? Gustavito, tío, a ti te gusta ir con gente que roba cuenta a los demás, ¿no? Vale, creo que tengo la solución, chicos. ¿Cómo que ha robado? Chicos, para que Gustavito se dé cuenta que Julia es más valerosa que el maldito hacker. Vale, chavales, ahora mismo yo y Salva estamos en una partida privada que está organizando Salvador en su canal de Twitch. Por lo cual, ahora mismo, seguramente el Gustavito haya visto que Salvador está jugando con Yuli. Si lo cazamos, lo tenemos. Vale, entonces, nosotros vamos a hacer como que estamos tranquilos, normal, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y seguramente Gustavito con sus malditos amiguitos vengan a hacernos stream en Typing, pero nosotros nos vamos a hacer los tontitos por si acaso. Así que, Salvador, nosotros ya empezamos como si yo fuera Yuli. ¡Veo a alguien en la isla! ¿Cómo que hay alguien en la isla si no cayó nadie? ¡Veo a alguien en la isla! ¡Picando! Sí, hay alguien. Hola, Yuli. Hola, Salvador. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy un poco decepcionado con Gustavito. ¿En serio? O sea, a veces, la verdad es que sí, a veces sí estoy decepcionado con Gustavito. Vamos a ver qué coño están haciendo. Vamos a ver qué están haciendo. ¡Vamos a espiarla! Por todo lo que hace, ¿no? De los hacks y eso. Es que la verdad es que no me parece nada bien que se junte con el Max ese y deje a Arta y a ti plantados. A ver, seguro que está con el Arta y con el Salva. Bueno, tranquilo que conmigo va a estar Salva. Esta es la polla, te lo juro, me encanta hacer de Yuli. ¿Pero dónde están? ¿Se han escondido? ¿Tú, Salvador, tienes novia por si deja a Gustavito? No, la verdad es que no. ¿Ves? ¿Y Arta tiene novio? No, no tengo novio, no voy a tener. A mí me gustan las mujeres. ¿Cómo que te gustan las mujeres? A mí me gustan las mujeres. ¿Y a Salvador también? A Salvador también. Vale, están en la casa principal, están en la casa principal. Pero no nos deben de ver, o si no... ¡Nos van a matar! Sí, vamos con cuidado sin que nos vean. Entonces, Salva, ¿a ti qué te gusta? A mí me gustas tú, bebé. Nada. Yo aún estoy con Gustavito, Salvador. No te vayas a lanzar tan rápido. ¿Y has visto si está harta o algo? No, solo veo a Jules. Puedes dividirlo entre dos. Bueno, yo es que... yo soy un premio y yo no me divido entre dos. Bueno, pues entonces topa a mí. ¡Está aquí! ¡No! ¡Ya ven! Vale, hay una persona que voy a hacer como que no lo he visto. Sí, creo que es Gustavito con la skin icónica, ¿eh? Haz como que no están. Harta, que creo que me estás haciendo sin el knife. ¡Te han visto! ¿Qué has hecho? No, Salvador, que... Vale, dispara. ¡Que lo quieren matar, Harta! ¡Es Gustavito, te lo he dicho! ¿O es un fan de Gustavito, no? Pero Gustavito también privada. ¡Otra vez, tío! La asquerosa esa. ¿A ti te gustaría salir conmigo, Salvador? Pues claro que sí. Pues entonces, Salvador, ven a protegerme, que está en el sótano. Tu querida está en el sótano. ¡Nos vamos a matar, no! Da igual, pero podemos matar. Da igual, vamos a matar. Voy, Yuli, Salvador, que hay mucha gente ahí arriba. ¿Con qué skin van? Bueno, en realidad sé que es Gustavito 100% casi, ¿no? Sí, yo creo que es Gustavito, ¿eh? ¡Ay! ¡Salvador, ay! ¡Me quiere matar! ¡Hacker! ¡Es un hacker! ¡Me ha matado a Gustavito, tío! ¡He matado a Salva! No me lo creo. El putísimo Gustavito con los putísimos hacks. ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No! Era Yuli. ¡Vamos! ¡Era Gustavito! ¡Sí! No, tío, no puede ser. Me acaba de matar Gustavito, tío. ¡Va y me haces clean snipe! ¡El plan está funcionando perfectamente! ¡Harta, literalmente eres un genio! Ya lo sé, Salvador. Y como vengan ellos otra vez hacia aquí, creo que han caído otra vez aquí, tío. Otra vez no he hecho stream night. Este es el plan, chicos. Este es el plan. Yo me tengo que hacer como el malo. Porque yo ahora mismo se supone que si Gustavito no deja de hacer el hacker y toda esa pesca, yo voy a hacer como que le voy a dejar siendo yo Yuli, ¿sabes? Mientras que yo no soy Yuli, ¿sabes? Buah, a saber cómo se entere Gustavito que eres. Te lo prometo que no se va a enterar. O sea, si no se ha enterado de que el maldito Max es un putísimo ladrón de cuentas, se va a enterar de que yo no soy Yuli. Pero Gustavito, ¿qué pasa si la señorita Yuli te deja? Pero no creo que me deje si... Sí, nosotros nos llevamos muy bien. Ya, pero es que últimamente está muy rara contigo y parece que es un pingonarte con
con Salva está muy cariñosa. Pues no sé, ella es la que está rara. El Gustavito literalmente es que se las cura todas. Vale, Salvador, Salvador, perfecto. Te han hecho stream snapping a ti porque has sido tú a acantilados mientras que yo estaba en acumulaciones. Esto para que la gente luego diga que los vídeos son falsos. Mafia rusa, vamos a por Salvador. Chavales, nos damos la vuelta, que hay mucha gente, cuidado. Vamos, 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 corre, corre, corre. Vale, Salva, ¿están por ahí, junto a ti? Creo que están por aquí al lado, Arta. Pero creo que han caído muy cerca aquí, ¿eh? Sí, 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 tiene pinta. Ya te vi a Gustavito, que creo que landeó conmigo. No tengo ni maldita idea de dónde están, tío. Yo voy con una cosa. Vale, ahí está acantilado. Vamos por acantilados otra vez, que allá había mucho loot. Vienen conmigo cuatro personas, Arta. Ahí, ahí está, vale, le voy a tirar un coche. ¡Vamos, coche! Está cayendo un coche. Lleva la misma skin de Salva. Creo que son ellos, creo que son ellos, Salvador. Creo que son ellos. A ver, voy a hacer team. Hacer team, hacer team, hacer team. Hacer team. Espérate, hacer un team. ¡Ah! ¡Creo! ¡El buenísimo Gustavito! ¡Le he reventado! ¡Era Salva! ¡Era Salva! Tío, Gustavito, ¿qué haces? Voy a estacionarlo, a ver con quién va. Chito, 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 Salva, Salva. No puede ser, Arta. ¿Dónde está su compañero? No tengo nada para disparar de lejos. Me está bailando Gustavito, tío. ¡Me han descubierto! ¡Está allí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Está Yuri, Yuri, Yuri. Acaba de matar al putísimo hacker. Y era Gustavito el hacker, el señor Potato. Y es hora de hacer lo que teníamos planeado. ¿Pero qué me está diciendo, Yuri? ¿Que me vas a dejar? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hombre, pues claro, Gustavito. Es hora de escribir aquí. Gustavito. Tres puntos. Gustavito, me está hablando, me está susurrando por Fortnite, Yuri. ¿Cómo? Está diciendo, dile a Gustavito que me escuche. Lo siento. Pero. Gustavito. Te dejo. Está hablando, Gustavito, cállate. Está hablando, está hablando. Por a ver qué dice. Hacker y por va, Julie, habla, tratar no miedo. Mal a Arta y Salva. Lo siento, pero te dejo por hacker y por tratar mal a Arta y tal. Te dejo, pido el divorcio. No, eso es broma, seguro. Julie acaba de pedirle el divorcio al maldito Gustavito por hacker. ¡Sí! ¡Somos los mejores!